Soy Jero Martínez. Es difícil denominarme fotógrafo porque realmente tampoco me siento así, pero sí que soy un amante de las artes visuales y de la estética cinematográfica y fotográfica. Mi pasión sobre este medio empieza hace unos 15 o 18 años y vengo del mundo del cortometraje y del videoclip. Ahí donde empieza toda un poquito la historia. Pero viendo lo complicado que es todo este medio y la cantidad de gente que se necesita para poder realizar los trabajos, decido rápidamente trabajar yo solo y enfocarme directamente con la fotografía. Yo empecé en el mundo de la fotografía, empecé trabajando de fotógrafo de pasarela, fotógrafo de moda, ¿no? Por cuestiones personales. Y un poco el recorrido empiezo ahí un poco pues a venirme arriba, a tratar la belleza, gran amante de la belleza desde siempre, a llevarla un poquito, a sacarla de ese encorsetamiento, ¿no? Que es por las revistas de moda y toda la movida, y llevarlo un poco a lo que son los circuitos más independientes, a intentar sacar otra lectura de esa fotografía de moda. El recorrido viene por ahí un poquito, me tiro como 10 años trabajando en ese sector, pero realmente ya empiezo un poco a visualizar pues, digamos, mis proyectos más de autor, ¿no? Y más de combinado con proyectos de viajes, ¿no? Que es lo que también estaba realizando. Y un poquito le doy, aparte de ser fotógrafo, yo soy muchas más cosas, ¿sabes? Aparte de ser fotógrafo, trabajo de educador, entonces mi relación estética y antiestética es casi contraria o no a lo que es la fotografía de moda. Entonces realmente me tiro más por el otro lado, ¿no? Me tiro más por el rollo del feísmo, por llamarle de alguna manera, ¿no? En contra a esa belleza tan modélica, ¿no? del mundo de la pasarela, ¿no? Y es donde empiezo a hacer un poquito más la fotografía más personal. El primer proyecto fotográfico así a destacar sería Círculo Rojo. Es un trabajo realizado después de un viaje en Japón y la sensación de ese silencio y de ese mutismo, sobre todo a la sociedad femenina, ¿no? Fue un viaje bastante duro y con connotaciones muy, muy negativas, ¿sabes? Todo lo que tenía, dijéramos, de poesía, visual, de historia, filosofía japonesa, se vio truncado al chocar realmente con una sociedad súper machista, ¿no? Y jugando con la estética, que a mí me gusta mucho con la estética, con efectos pictóricos y tal, y la bandera esa japonesa tan maravillosa, pues lo que hice fue insertar esos círculos rojos en las bocas de las mujeres, ¿no? Como también jugando con el silencio oriental, ¿no? Ese tan importante, ¿no? Que dicen tantas cosas y realmente no dicen nada, ¿sabes? Para un occidental, ¿sabes? Entonces un poquito por ahí empieza mi carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Círculo Rojo. Bueno, el proyecto que presento en estos días y aquí en Alicante se denomina Recucún, y Recucún es un trabajo sobre el no lugar, que no lo nombro, igual ni lo nombro, ¿sabes? Que está muy cerca de aquí y que para mí es un paraíso, ¿no? Y que tiene unas connotaciones familiares muy importantes, ¿sabes? Desde pequeño el hecho de ir a la playa estando en Villena, ¿sabes? Eran unos 100 kilómetros y se tardaba muchísimo, con orígenes familiares también en ese lugar. Era como muy importante, ¿no? para mí, ¿no? Por decirlo, por todas las connotaciones que tenía infantiles, ¿no? Pero bueno, entra en una especie de obsesión de ir a buscar
historias diferentes a lo que ya se ha contado, ¿no? Ese tipo de fotografía de playa, ¿no? Tan colorista y tan manida, ¿no? Y tan, con unos topicazos tremendos, ¿no? La búsqueda un poquito después de Círculo Rojo, me tiro como 6 años buscando un poco el enganche y al final, tanto mirar a la playa, tanto mirar al mar, lo que encuentro en el enganche es en el interior, ¿no? Encuentro un platillo volante, que era una discoteca, bueno, actualmente creo que también es una discoteca, y ahí es donde encuentro un poco el feeling de todo este proyecto que se llama Recucumí. Intento transmitir con los ojos de un antropólogo visual, ¿sabes? Porque realmente esto es una especie de, pues eso, de proyecto de antropología, como casi todos los trabajos fotográficos que lo son, pero con realmente lo que aporto son una especie como de señales y de signos que están pasando durante toda nuestra vida, delante de nuestros ojos, y que actualmente están sucediendo, y en la cual yo me planteo que en Benidorm, por decir el lugar, pasan cosas muy raras, ¿sabes? Hay una energía muy importante en la cual tanto los extranjeros como los españoles pensionistas y jubilados deciden ir a un lugar para, yo creo que es para conseguir el sueño, yo le denomino el sueño dorado, ¿no? Que es el sueño de la eterna juventud, ¿no? Y entonces ese tipo de energía, por ahí viene el tema, el título de Cocoon, viene de la película y del libro de David Saperstein, es esa sensación, ¿no? De que estás allí y realmente hay un, se para el tiempo, ¿no? Se para todo y hay un bioclima, una sensación de que todo el mundo tiene una vitalidad muy diferente a la que tiene el resto del mundo, ¿no? Entonces un poco es en ese homenaje, ¿no? A esa cantidad de millones de personas que han ido a este lugar, ¿no? Y que nos dan de forma gratuita y placentera, pues, unas visiones maravillosas, ¿no? A ver, Recucún surge en el año 2020, la necesidad de autoeditarlo, en plena pandemia, porque sí, porque yo creía y creo que era necesario el que saliera esa fecha, porque realmente en este estudio antropológico yo creo que hay mucho apocalipsis, ¿sabes? Y que mejor que en este año para publicarlo, ¿no? El libro fue editado con la editorial Tapas Duras, son unas chicas de Valencia, muy majas ellas, y fue impreso en los estudios Durero, en Bilbao, ¿vale? El libro consta de unas 42 páginas, se puede adquirir en Galería Santa Maca y por redes sociales a nivel de mensajes privados. Y el libro tiene una serie de detalles, porque dentro de los fotolibros, pues, parece que tengamos la necesidad de darle algo más al espectador, aparte de un simple libro, ¿no? Y tiene pues una serie de detalles, ¿no? Como podría ser regalos y sorpresas que se pueden encontrar en el centro del libro. Pero bueno, yo creo que realmente Recucum, creo que dentro de este tipo de estudio hay un concepto que tampoco sé si me lo he inventado yo, pero bueno, lo suelta así, que es la reflexividad frívola, ¿sabes? Hablando un poquito de Martin Parr, hablando del humor a nivel artístico y a nivel fotográfico, yo creo que es muy importante, o para mí es muy importante, el hecho de utilizar el humor para decir muchas cosas, ¿sabes? Y huir un poquito de ese tipo de depresión, entre comillas, que a veces rodean los trabajos fotográficos, ¿no? Que parece que te tenga que estar pasando algo malo para poder vomitar una cosa oscura que te iba a contar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que este trabajo está lleno de humor, está lleno de color y lo que intento es aportar, pues eso, un grano de felicidad, ¿no? Ha sido un proyecto muy largo, con paradas, lógicamente, pero han sido como unos 7 años o por ahí buscando, ya te digo, intentando buscar, porque es un tema, bueno, yo considero un poquito, Recucún lo considero fruto de una denominación que no sé si me la he inventado yo, pero que somos como, dijéramos, los hijos de Martin Parr, ¿no? ¿Sabes? Martin Parr, dijéramos, es nuestro dios,
y para abajo pues aparece una serie de personas, fotógrafas y fotógrafos que ya han trabajado mucho sobre este tema, ¿no? Mis trabajos generan cierta polémica desde el principio, ya sean por las imágenes o por las palabras que lo acompañan o por los títulos. Nunca lo he entendido, pero en esas estamos. Y ese trabajo también, ¿sabes? Es como que siempre estoy un poquito en el borde de utilizar el humor y el sarcasmo a niveles muy al límite. Y yo sé, a mí me gusta mucho jugar a eso, pero tampoco no me gusta que la gente se enfade, ni que la gente lo malinterprete, ni que la gente me pinte las fotografías, ¿sabes? No sé, la intención es de remover, ¿vale? Esa es mi intención, y de que el espectador no se quede impasible ante una fotografía, ¿no? Mía y de cualquier otra persona. Entonces yo creo que es muy importante la reflexividad. De ahí viene lo de la reflexividad frívola, ¿no? Que yo creo que es muy importante el ponerse en esa tesitura. Yo no me considero un antropólogo visual. Si tuviese que considerarme de algo, que no me gustan mucho los clichés estos, pero me gustaría llamarme falso artista autónomo, ¿sabes? Porque yo creo que para mí, por ejemplo, Warhol ha sido de las personas que más me han... Él y toda su obra y lo que creó, y a partir de ahí el arte en lo que se convirtió, ¿no? Eso de artista, entre comillas, me parece muy gracioso. Lo de fotógrafo, considerarte fotógrafo, pues a no ser que vivas de ello, me parece también muy gracioso. Pero yo creo que tengo una ventaja, y es que tengo independencia a la hora de realizar mis trabajos y tengo la gran suerte de poder realizarlos, ¿sabes? Entonces me considero autónomo e independiente de todo este circo, ¿no? Que se crea, ¿no?, alrededor del arte. Pues en estos momentos la Galería Santa Maca se puede adquirir el libro y hay una exposición fotográfica de una serie pequeñita de las 42 fotografías, que es el proyecto Recucum. Se inauguró el día 16 de mayo y va a estar durante todo el verano, hasta septiembre. Y nada, pues os invito a todos a poder venir aquí a esta galería tan íntima, ¿sabes? Y disfrutarlo, este proyecto.